Politías, esta vez sí estamos en mi cocina. Como veis, he puesto un mantel azul porque el color de la mesa no me pegaba. Lo he planchado, que del vídeo anterior dije que no había que planchar, y esta es la segunda vez que plancho en mi vida. Espero que lo valoréis y me deis un montón de likes en este vídeo y suscribáis por este motivo. Vamos a hacer unos nuggets veganos y sin gluten, súper fáciles, súper baratos. Si sois estudiantes os van a venir de puta madre, y si no también, porque creo que lo podéis congelar y que luego queda muy bien. Se hacen en el horno y los ingredientes son súper fáciles, como ya he dicho antes. Así que vamos a ello. Si alguien los congela, que luego me lo cuente. Porque aquí no los vamos a comer todos porque están súper buenos. Para hacer los nuggets necesitamos copos de avena. La avena no siempre es sin gluten, pero si no tenéis problemas con el gluten, os da igual que lleve gluten. Guisante texturizado. Se puede utilizar soja texturizada también. La de Mercadona no, porque es una mierda y sabe a chicle. Tenemos también levadura nutricional, que esto es droga para la gente vegana. Nos encanta, se lo echamos a todo y está que te cagas. Parece cara, pero luego dura un montón y pesa muy poco, porque si miráis el precio por kilo, o sea, no os hacéis una idea de lo grande que puede ser un kilo de levadura nutricional. Es muy heavy. Necesitamos sal, que está en un bote con una tapa, y necesitamos también especias. En este caso le voy a poner esta, de una marca que se llama Guimarana, son de Murcia. Esto es sabor pollo y tienen más, pero bueno, le podéis poner las especias que queráis. Le podéis poner picante también, que de hecho se me ha olvidado sacarlo y ahora lo sacaré. El primer paso para esto, las cantidades os las voy a poner abajo, no os pongáis nerviosas, pero básicamente vamos a poner mitad guisante texturizado, mitad, ojo, tengo aquí la báscula pero no la voy a usar, y mitad copos de avena. Y si os sobra avena, pues os hacéis un porridge. Digo mitad, la mitad debería ser más o menos en platos que se parezcan bastante, que lleguen como hasta la misma línea. Da igual si ponéis un poco más, un poco menos, porque luego se puede corregir. Y ahora hemos encontrado el picante, por fin, y le vamos a poner picante también. Para poder comerse el guisante texturizado hay que hidratarlo, porque así parece un poco comida de perro seca. Entonces le vamos a poner picante, que nos encanta, y le vamos a poner el sazonador este también. Si no lo tenéis no pasa nada, pero os recomiendo que lo probéis. Le podéis poner también pimienta negra, romero, orégano, y ahora le vamos a poner agua hirviendo para que se hidrate el asunto. ¿Sería ideal tener un caldo de verduras casero preparado para esta receta? Pues sí, pero no es el caso. Así que lo vamos a hacer a lo cutre con agua. Pero bueno, como lleva el sazonador y los copos, pues va a estar rico igual. Así que vamos a esperar a que hierva el agua. ¿Habéis probado esto alguna vez? Si lo habéis probado, dejadmelo en comentarios. Voy a probarlo seco, a ver qué pasa. Es un poco como gusanitos, así. La verdad que sabe a carta. Probadlo y si os gusta me lo dejáis en comentarios. Ahora vamos a tirar agua, que se supone que está hirviendo, pero está hirviendo de mentira. Y esperamos, 5 minutos o así, hasta que se quede hidratado y blandito. Ahí sí lo vais a tener que probar, para ver si está bien hecho. Si ponéis un plato aquí encima, acelera el proceso. Y además podéis apoyar la barbilla para no cansaros. Jotías, cuánto aprendo en este canal con la gente que me graba. Me acaban de decir que esto no se llama escurridor. ¿Cómo se llama? Colador. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un colador y un escurridor? El tamaño de los agujeros. Bueno, lo voy a escurrir y como tengo el fregadero bastante sucio no lo voy a enseñar, pero ahora os enseño cómo queda esto seco. Ahora, con muy cuidado y mucho cuidado de no llenar el suelo de la cocina de líquido, acabo de poner un plato encima del mantel que no es azul. Espero que me perdonéis. Esto creo que no quema, entonces ahora tiramos los copos de avena por encima y yo diría que le vamos a poner tal que no le he puesto antes. Tiramos aquí un poco de sal y le vamos a poner más especias de la cosa que sabe a pollo y un montón de levadura nutricional. Esto dependerá de la tolerancia que tenga cada una. Yo os recomiendo que pongáis un montón sin miedo, porque además esto ayuda a apelmazar también. Ponemos así, yo creo que será bastante. Y ya está, ahora lo único que hay que hacer es mezclar con un tenedor que no sé dónde es. Y hacemos así. ¿Os gusta el picante a vosotros? Está un poco bueno. Ahora, según vayamos manoseando esto con las manos, se va a crear una simbiosis y el líquido del guisante texturizado se va a traspasar a los copos de avena. Entonces va a quedar como una masa bastante fácil de manejar. Es que ya huele mucho mejor. Huele muy bien. Y estamos así un ratito. Para esto hay que lavarse las manos antes, no me sé desguardar. Esto a lo mejor de repente, si tenéis un robot de cocina, se podría hacer ahí también, pero a mí me gusta tocar lo que me voy a comer. Y esto ya está. Como veis, no estoy estafando a nadie, o sea, la masa es súper fácil de hacer. Ahora me voy a lavar las manos y eso sí que no lo vamos a grabar, porque igual se atasca el fregadero. Pero bueno, mirad qué fácil.
Esto ya está, así que ahora lo único que hay que hacer es... Vamos a poner cornflake, que estos son, creo que sin azúcar o algo de esto. Esto, la primera vez que probé para rebozar con esto, fue haciendo esta receta, que está ya en otro sitio. Véase en Instagram, que si no me seguís, pues sí, dase. Partimos esto así como un poco pequeñito. Esto podría haberlo hecho antes, pero bueno, para que veáis cómo se hace. Lo vas cogiendo así con la mano. Esto es antiestrés también, aunque pincha un poco. Hace un poco de daño en las manos, así que si tenéis un robot podéis meter esto un poco y luego chupáis los dedos, que seguro que saben súper bien. Y ya está, mola que queden trozos, ¿eh? O sea, vais a flipar con este rebozado, de verdad. Ojalá lo hubiera descubierto antes. Qué pena sería una señora. Vale, y ahora lo que hacemos es, cogemos la masa, mira, este está ya medio formado. Ponemos un poquito de leche de soja de este tarrito que me costó 20 euros a pesar de ser de plástico. Moja... ¡Mierda! Cogemos un nugget, lo mojamos en la leche de soja y lo pasamos por los cornflakes. En algunos se quedará más pegado que en otros, pero no os preocupéis, que va a estar bueno igual. Y lo ponemos en una bandejita azul. Mira, un pelo. Joder, ¿qué pasa con los pelos? En otra receta había un pelo también. Cogemos otro trocito de masa, lo pasamos por la leche. Esto es importante que tampoco esté súper empapado, ¿vale? Porque si no, no se va a quedar muy pegado. Y lo rebozamos ahí bien, que se quede pegadito. Tititi. Lo que sobre de leche os lo bebéis. Y esto ya lo tenemos, ahora lo único que hay que hacer es meterlo al horno, que yo creo que en 10 minutos o así estará. Estad pendientes de esto porque se pueden quemar los cornflakes y no queremos que se quemen porque se habría quemado. Así que ahora os enseño cómo queda, me voy al horno. Esto ya huele que te cagas, así que vamos a sacarlo del horno para que es que bien huele. ¡No! ¡Oh! No veo, no sé dónde están. Cuidado con los hornos que queman, ¿vale? Porque emiten calor. Ahora lo ponemos en una tabla, pongamos el horno y para acompañar esto vamos a hacer una salsa que mágicamente han caído aquí ya las cosas y es veganesa con eneldo y cebolla en polvo. Y simplemente lo mezclamos así un poquito y podríamos decir a lo mejor que es salsa deluxe, aunque si fuera salsa deluxe le pondría yogur. Buenísima. Bueno, tías, ya tenemos esto. De verdad que ojalá pudierais olerlo. Lo acabo de sacar y es posible que me queme. Así que voy a coger un trocito pequeño. Uf, cómo cruje. Me encantaría que lo pudierais oler. Si alguien prueba a congelarlo, que me lo diga, ¿vale? Que os suscribáis al canal, que me deis un montón de likes, que mandéis los vídeos por el WhatsApp de familia para que vuestra tía o vuestra prima, seguro que tenéis una prima vegana porque todo el mundo tiene una, os haga esta receta. Uy. Soy adolescente otra vez. Y nada, lo voy a probar a ver qué tal. Voy a decir que bien, aunque esté malo. La salsa viene de puta madre. Está buenísimo, la consistencia es muy sólida. Igual que las putiburgues. Vamos a dejar aquí en la esquina el vídeo para que vayáis a ver las putiburgues, para que vayáis aprendiendo cómo hacer cosas veganas sólidas que no sean ni piedras ni purés. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¿Habéis ido al cine en 4D alguna vez? No, Dick me escribió a las 2 de la mañana. Pero te escribías ahora porque, habéis, bueno, primero pinché una rueda, no sé si habéis pinchado alguna vez una rueda y habéis utilizado una movida que venden las gasolineras, que lo enchufas y tal. Pues que a mí se me rompió la... donde enchufas la cosa para medir la presión. Pero es que teníamos 15 minutos para llegar al cine, que no sé si habéis ido al cine en 4D. Bueno, total, hicimos ahí el apaño, metimos la espuma y se rellenó y de repente no hacía ruido. Dije, bueno, al cine llegamos porque estábamos de camino. Y eso, que no sé si habéis ido al cine en 4D. Pues es que es muy fuerte porque te sientan como en unos asientos que se mueven un montón. Luego, cuando hay disparos en la peli, saltan flashes. Y luego, o sea, aparte de los asientos, moverse para los lados, hacen así como para adelante y para atrás, o sea, pero que te pegan sustos, porque hubo un momento que casi me quedo dormido porque la peli me aburría un poco, de repente empezaron a disparar los superhéroes y yo, ¿qué pasa? Y mola un montón. Pero fuimos, o sea, no es que me guste a mí Marvel mucho, a no ser que me quieran pagar. Ahora he salido de manera más efusiva, no me ha dado miedo chocarme. ¿Qué pasa? Guirnal, Guimaradna. Es que la avena pesa más. La avena es más densa, ¿no? Un eucalipto, ¿quieres? Ahora es cuando sale ardiendo toda la cocina. Debería un vino. Esto es caro, ¿eh?